Un producto puede requerir más de una norma de certificación si es que aplica. ¿Cómo sabes qué norma de certificación le aplicaría a Salvador? El agente aduanal no es el experto en este punto. El agente aduanal solo te clasifica el producto. Ya con la fracción arancelaria, tendríamos que mandarlo a un organismo certificador para que nos diga cuál de estas normas les aplica. Si trae Wi-Fi o Bluetooth, la 208 le va a aplicar. Esta le puede aplicar también, pero estoy entre la 32 y la 208 que le aplique si es vía Wi-Fi, Bluetooth, que no estoy seguro. No me he fijado el funcionamiento de la máquina, la verdad. Creo que no es Wi-Fi ni Bluetooth, así que no creo que por ahí tengamos problemas, fíjate. Ahí yo me estoy equivocando. Es lo que les digo, este producto yo no le importaría con AliExpress porque estoy casi seguro que lo van a detener. Me voy a ir a la otra fracción. Les dije que tenía dos: la 844331 subpartida o la 844332. Es 31 o 32. Y aquí viene la 3209. ¿Y qué trae esa 3209? Norma 24 etiquetado, no hay mucha bronca. Otra vez trae la 16. Dice únicamente máquinas para imprimir por chorro de tinta de oficina. No creo que sea el caso, no es de chorro de tinta. Dice norma 19, excepto máquinas para imprimir por chorro de tinta. Este no aplica. La 32, excepto con el equipo en condiciones normales de operación sin considerar su empaque sea mayor a 15 kilogramos. Esa es menor, sí le va a aplicar la de 32, es lo que les digo. Puede aplicar esta también. Entonces ahí es donde me preocupa. Cuando la paquetería ve muchas normas, te pide toda la paquetería. Porque la paquetería tampoco es como la agente aduanal. No es experta en las normas. Si la fracción te pide normas, él te las exige. Entonces ahí es donde me preocupa. Ahí es donde me preocupa a mí que no vaya a pasar esta máquina, que yo creo que no pasaría. Por eso tengo miedo a comprarla en AliExpress, porque yo siento que no va a pasar, la neta. Y si pasa, va a ser un volado. Y si pasa, no sé qué hacer con ella tampoco, la verdad, yo no la ocupo. Si vende a la chava, pues sí, pero luego es un pedo venderla también. No creas. No, no sé. Dicen que el culo y el corazón nunca mienten. Y cuando hace así uno u otro, no es buena señal. Y no sé, no me da buena señal la impresora, no les voy a mentir, la neta.